En estos tiempos de confusión, de desinformación, de apostasía y de malas interpretaciones de la palabra de Dios, es necesaria la verdadera revelación del Espíritu Santo, junto con el estudio teológico, hermenéutico y con la etimología de las palabras bíblicas. Por esa razón, deseamos invitarte a que te quedes con nosotros para estudiar juntos diversos temas importantes para este tiempo final en Escudriñando las Escrituras, con los pastores Mario y Luz Rivera y otros ministros invitados que nos guiarán a través de la sana doctrina escrita en la palabra de Dios. Esto es Escudriñando las Escrituras. Bienvenidos. Bendiciones, mis amados hermanos. Les saluda nuevamente el pastor Mario Rivera de Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios de Ebenecer de aquí de Oregon. Este día quisiéramos dar inicio a una nueva temática que el Señor ha puesto en mi corazón. Básicamente, las últimas tres enseñanzas hemos venido trabajándola en cuatro partes, con el último que fue los requisitos de la novia. Llegamos hasta un punto donde creo yo que hablamos bastante para entender acerca de cómo y cuáles son esos requisitos, aunque quizás nos faltó ir ampliando cada uno de ellos, pero eso nos tomaría mucho tiempo y eso desviaría un poco la atención, el interés de seguir aprendiendo respecto al tema. Entonces decidimos llegar hasta ese punto y hoy quisiera platicar un tema de suma importancia y que pues tiene una óptica que no podemos dejarla a un lado, especialmente cuando vamos a hablar de un tema que en primer lugar quisiera pues darles el título. ¿A qué me refiero? De tal manera que el tema que el Señor ha puesto en mi corazón tiene como título de la siguiente manera: la línea escatológica de los espíritus apocalípticos. Entonces, con esta primer parte de esta nueva temática, pues voy a iniciar para desarrollar durante varios días y quizás un par de semanas, porque considero que ese tiempo quizás me sea propicio para poder explicar la parte espiritual de los eventos del tiempo que vivimos hacia adelante. Cuando hablamos de línea escatológica es muy difícil pues dejar de considerar el pasado. Obviamente el presente lo consideramos, pero vemos también hacia dónde vamos, el futuro. De tal manera que entendiendo pasado, presente y futuro es donde de manera más, más equilibrada podríamos pues hablar de una línea escatológica y en este caso de los espíritus apocalípticos. De manera que cuando digo que vamos a explicar la parte espiritual de esa línea escatológica apocalíptica, me refiero especialmente a poder pues acercarle como la lupa al movimiento de espíritus o de entidades de las tinieblas. De manera que miraremos algunas cosas que especialmente en el libro de Apocalipsis se nos enseña, y ahí veremos como un mensaje, no cabe duda, no como un, es un mensaje codificado que Juan escribió. Y no solamente estaba Juan interesado en dar a conocer algo que él recibe por revelación y lo plasma, lo escribe de manera codificada, pero también con la intención, o mejor dicho, no solo con la intención de dar a conocer lo que iba a acontecer, que es pues la base, ¿verdad?, de la revelación del libro de Apocalipsis, sino también para que nosotros podamos ver las promesas que están implícitas ahí,
la victoria que alcanzaremos y la batalla que ganaremos. Recordemos que la Biblia dice que el libro de Apocalipsis tiene una promesa fundamental, y es que son bienaventurados los que leen y entienden lo que está escrito en el libro de Revelación. Entonces, ese es el título con el cual queremos iniciar. Y con este tema, obviamente, mi papel como ministro, especialmente en el área de la guerra espiritual, que no solamente implica entrar al campo de la batalla, confrontar potestades, llevar a la administración de liberación, de sanidad interior, aunque eso es realmente en lo que hemos fluido y amamos y bendecimos y damos gracias a Dios por ese privilegio, sino también quiero decir que el Señor me permite poder ver a la luz de la palabra algunas cosas que resaltan a mi ojo, ¿verdad?, espiritual, donde puedo ver algunas cosas que tratan con el movimiento espiritual de los últimos días, es decir, manifestaciones de espíritus, de demonios en el ambiente, en este tiempo, y cómo operan y quiénes son, cómo los podemos identificar, quiénes son, cuál es su especialidad. ¿Desde cuándo viene la incursión o por lo menos la preparación a la manifestación de, en este caso, de las entidades que el apóstol Juan describe de manera, pues, digamos, en código a las iglesias, primeramente las siete iglesias de Asia Menor, pero también para nosotros que somos la iglesia del Señor Jesucristo y que estamos todavía aquí en la tierra? Entonces es un mensaje que tenía su prioridad hacerle llegar a las siete iglesias de Asia Menor acerca de este tiempo, pero para nosotros también, que se está cumpliendo algunas cosas o se han cumplido otras, pues tiene también una importancia que debemos de considerar. Entonces, basado en eso, quisiera pasar al pasaje con el cual iniciar esta primera parte de esta temática, la línea escatológica de los espíritus apocalípticos. Entonces, quiero invitarlo que vayamos a Apocalipsis capítulo 9, en su verso 2, para empezar. Todo el capítulo es muy, muy importantísimo, muy interesante, y lo vamos a venir entendiendo poco a poco, si Dios lo permite y nos da esa gracia de redimir el tiempo y poder analizar a la luz de la palabra todos los versos que implican capítulo 9. Por ejemplo, del versículo 2 dice: cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo. Esto es lo que me interesa. Como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Verso 3 dice: y del humo salieron langostas sobre la tierra. Oiga esto. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Eran langostas con poder de escorpiones. Son dos cosas totalmente diferentes. Se les dijo, entendían, se les dio un mensaje. Que no dañaran la hierba de la tierra, porque esa es, pues, digamos, la base alimenticia de estas criaturas, que en el hábitat natural, la langosta, pues come, ¿verdad?, hierba de la tierra. Pero se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Mire qué interesante. Quisiera hacer un pensamiento para continuar. Un par de semanas, quizás tres semanas, un mes más o menos, aquí en Estados Unidos, se desató una plaga de unos insectos que básicamente allá por Washington, por Tennessee, etcétera, por esa región, esa parte de Estados Unidos, pues invadió parques, lugares donde hay vegetación, estaban en las ciudades, etc. En Centroamérica se le conoce como chicharras. Se supone que estos animalitos viven 17 años bajo la tierra. Y cuando emergen, cuando suben a la superficie de la tierra,
su lapso de existencia es corto, pero en ese periodo ponen sus huevecillos, que después se vuelven larvas, etcétera, y es la siguiente generación. Sin embargo, imagínense 17 años para invadir pues la superficie de la Tierra. No son dañinas, no son tóxicas, no son venenosas, pero sí es incómodo porque están en todas partes. Se prenden en la ropa, en el cabello, ponen sobre árboles, troncos, etcétera, y también pues se alimentan, ¿verdad?, de la vegetación. Entonces es una situación de carácter incómodo. Sin embargo, viendo eso, cómo surge, me llama la atención el periodo de tiempo que estuvieron como esperando el momento para dejar aquella etapa de existencia y entrar ahora a la existencia sobre la superficie de la Tierra y manifestar esa presencia. Basado en eso, quiero entonces considerar este capítulo 9 de Apocalipsis, cuando pues describe las cosas que acabamos de leer, especialmente cómo aquí podemos ver como una preparación. Dice, subió el humo como el humo de un gran horno. Ese humo tiene un significado. Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas. Note usted que hubo entonces algo previo, algo que se da en primera faceta y después surge ya la langosta, según Apocalipsis 9:3, sobre la tierra. Y se le dio poder. Ahora estamos hablando de lo que la Biblia dice, dejando aparte del animalito que le acabo de, del insecto que le acabo de mencionar. Entonces ahora estamos aquí y dice que se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Ok, entonces basado en eso quiero comenzar como a ir describiendo lo que el Señor me permite ver respecto a la naturaleza de esta langosta que Apocalipsis 9 nos está mencionando. Por ejemplo, una de las primeras cosas es que esta langosta de Apocalipsis 9 es una entidad híbrida que aún no se ha manifestado en la tierra. Es decir, la entidad en sí, digamos, el insecto, diríamos, en el plano natural, pero viéndolo ahora, de dónde viene, quiénes son y lo que van a hacer, pues entendemos, y el tiempo en el que acontecen, entendemos que es una entidad híbrida que aún no se ha manifestado en la tierra. Esto es bien importante porque la guerra espiritual desde nuestro presente hacia nuestro pasado, y un pasado cronológico, histórico, bíblico, podemos decir que ha sido una guerra aguerrida. No podemos negar que ha comenzado en etapas y ha venido desarrollándose. Y esa guerra, que le podemos decir ya una guerra, ¿verdad?, aguerrida, pues ha sido así. Pero gracias a Cristo hemos vencido y venceremos porque seguimos buscando el hacer la voluntad de Dios. Ese es nuestro anhelo. Y si nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios con temor y temblor, pues tenemos la promesa que en Él somos más que vencedores. Ahora, toda esta guerra desde nuestro presente hacia el pasado histórico y bíblico, pues ha sido guerras fuertes, guerras, hermano, tremendas, que hombres de Dios en el pasado libraron, que posiblemente usted ha librado, que yo he librado. Sin embargo, vienen, hermano, días que la Biblia nos deja ver, días pretribulacionarios, donde hay manifestaciones de entidades que son más fuertes que en otros tiempos. Y también habrán batallas con entidades que nos deja ver que en el tiempo tribulacionario no serán las mismas batallas que hoy en día nosotros estamos pues enfrentando. Y esto nos lo deja ver la Biblia en Apocalipsis capítulo 9. ¿Por qué digo esto?
Porque, y siempre lo he mencionado, quiero repetirlo, es lo que intento, ¿verdad?, decir por qué digo esto. Porque yo he creído y siempre he declarado que hay entidades que forman parte del reino de las tinieblas que todavía no han entrado al escenario tierra para causar estragos, opresión, posesiones, endemoniamientos, enfermedades, etcétera, todo el mal que ellos intentan hacer en la humanidad y también en los hijos de Dios. Todavía no han entrado. Como que están reservados para un tiempo final. ¿Cuál es ese tiempo? En el que estamos ahorita. Por eso, cuando yo veo Apocalipsis capítulo 9 de esta entidad langosta, pues haciendo una reflexión, yo no he peleado con una potestad que se presente como una langosta con esas características. Porque esta langosta que estamos viendo en ese capítulo de Apocalipsis es una de esas entidades reservadas para para el tiempo del fin, especialmente para el tiempo tribulacionario. Pero tenemos que considerar también los periodos pre-tribulación, aquellos tiempos en los que estamos muy cerca, valga la redundancia, de que se cumpla lo que la Biblia dice y que se nos ha enseñado respecto a la iglesia, que subirá para rendir cuentas en el Bimá y luego ser arrebatada para iniciar las bodas del Cordero. Entonces, en este periodo de tiempo, antes de lo que acabo de decir, pues va a haber algo que se dará en una faceta pre a todo esto. De tal manera que tenemos que entender que antes de esa manifestación metafísica de las entidades langostas y aún de Apolión, que es el que sale después de la langosta, nosotros tenemos que saber qué espíritus son los que se están moviendo en el ambiente como preparadores del camino, como preparadores de aquellas etapas en esa línea de tiempo escatológica, apocalíptica de espíritus. Entonces, basado en esto, quisiera tomarme el tiempo para destacar algunas cosas que la Biblia nos dice en Apocalipsis 9 con relación a estas langostas. Veamos en primer lugar algunas de estas cosas. Imagínense estas características entresacadas de Apocalipsis 9, del versículo 7 al versículo 12. ¿Qué es lo que dice? Dice que son langostas y que eran semejantes, dice el aspecto de las langostas es semejante al de caballos, Punto 2, sus cabezas tenían como coronas. 3, sus caras eran como rostros humanos. 4, tenían cabellos como cabellos de mujer. 5, sus dientes eran como de leones. 6, tenían corazas como corazas de hierro. 7, sus alas eran como el estruendo de carros. Imagínense solo de esto que dice la Biblia en Apocalipsis 9, solo estamos entresacando 7 de 13 cosas, que le voy a, interesante, 13 cosas, de 13 cosas que describen cómo es esta langosta. Ahora, pasemos a la octava descripción. Y la vemos siempre, ¿verdad? En ese capítulo, entre los versículos 7 y 2. Se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones. En sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por el rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Entonces, esto es interesante. Permítanme, me hicieron llegar agua. Esto es interesante porque aquí pues estamos viendo 13 cosas que Juan describe en Apocalipsis capítulo 9, verso del 7 al 12. Nunca antes de esto alguien puede decir que peleó en guerra espiritual, en esa dimensión espiritual. Nadie ha entrado. En los años que tengo de caminar en esta área de la guerra espiritual, tampoco he tenido una visión para ver. He visto demonios, espíritus inmundos, potestades, entidades, principados, gobernadores,
autoridades y huestes, y quizás podría describir cómo es cierta entidad por nombre, ya sea nombre propio o por un nombre genérico de un espíritu de bajo rango. Podría describirlo porque lo he visto. Sin embargo, de esto nadie ha podido decir que ya lo vio, sino que Juan es el que recibe la revelación y nos está diciendo que en un periodo de tiempo se dará esta manifestación. Ahora, basado en eso, pues tenemos que ver qué es lo que se suscita de primero antes que se dé la manifestación metafísica de estas entidades que la Biblia la llama langostas, pero con estas características. Entonces, para eso, tenemos que recordar lo que dice, ¿verdad? El versículo 2, que salió un humo y después venían las langostas. Entonces, lo primero que quiero hacer, basado en esto, es empezar a entender qué revelación o qué significado o qué mensaje encriptado o codificado estaba en lo que Juan escribe respecto a todos esos detalles. Todo el libro de Apocalipsis es una fotografía hablada. No se puede analizar solamente el texto del tiempo. En este caso, Apocalipsis 9, donde se ubica en esa línea de tiempo escatológica y profética, donde se ubica. No se puede analizar solo eso. Tenemos que añadir los otros detalles de esa fotografía hablada de Apocalipsis capítulo 9. Y entonces ahí entra el escenario, el humo. En primer lugar, el humo. Recuerde de que el pasaje comienza diciendo: cuando se abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo. Claro, en Apocalipsis 9:1 se habla de una trompeta, la quinta trompeta que se suena, y entonces cae una estrella, y que esa estrella tenía una llave y que abrió el pozo del abismo. Y luego el verso 2 dice que entonces comenzó, ¿verdad?, a subir humo en primer lugar. Entonces, basado en eso, pues mire qué interesante, que lo primero que salió fue el humo como una atmósfera espiritual. Las atmósferas espirituales están compuestas por espíritus de tiniebla en el tiempo final. Interesante. Ahora, el humo, si yo lo quiero concatenar con otros pasajes citados en otro tiempo y en otra, manifestación, por ejemplo, me refiero a Hechos 2:19. Aquí se está haciendo mención de una palabra profética escrita en el libro de Joel, y que el apóstol Pedro vuelve a citar y menciona, haciendo diferencias en lo que Joel dijo. Pero como señal, ahora, apocalíptica, porque así lo dice Apocalipsis 9, humo, dentro de los escritos que conciernen al libro de Apocalipsis o libro de las revelaciones. Sin embargo, ahí en Hechos 2:19, que está hablando también de tiempo final, donde iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo y todo lo que nosotros sabemos, entonces Pedro menciona en el verso 19 de Hechos 2, dice: y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Mostraré señales, mostraré prodigios en el cielo y señales abajo en la tierra. ¿Cuáles son las señales abajo en la tierra? Sangre, fuego y columna de humo. Interesante que como señal apocalíptica, como señal de último tiempo, añade o se cita columna de humo. Ok. Apocalipsis vuelve a decir que sale humo del pozo del abismo. Ok. Sabemos nosotros en el plano físico qué es el humo que lo produce, que nos deja ver en el plano literal el humo. Siempre nos habla de un incendio. Ok. O nos habla de que el humo viene de una fuente donde hay, ¿verdad?, temperaturas muy altas. Ok. Una de las cosas interesantes que en la Biblia encontramos es que tanto en el Antiguo Testamento
y en el Nuevo Testamento, sus conceptos que da el diccionario Vine, el diccionario Strong o cualquier otro diccionario cristiano es muy limitado. De tal manera que solo se generaliza la palabra humo, así, humo, vapor, y algunos añaden, su significado es ira. Ok. Ahora, quisiera ponerle a usted los significados más mencionados, es decir, las palabras más mencionadas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con relación al humo. ¿Cuántas veces aparece, digamos, una palabra que habla de humo? Las más, porque hay varias, pero quiero mencionar las que más se mencionan. Por ejemplo, quiero llevarlo a una primer palabra para ir entendiendo qué es el humo. ¿Y por qué estamos hablando de una línea de tiempo escatológico de espíritus? Entonces, una de las palabras es la palabra numeral 7008, que se escribe Kitor, y solo lo que dice es humo, nube o vapor. Eso es todo lo que dice el Antiguo Testamento. Otra palabra es Asham, que es numeral 6225, que quiere decir echar humo. Dice, sea literalmente o figurativamente, significa encender, humear, humo, indignación. Ah, además de ira, indignación. Luego, en el griego, la palabra que está en todo el Nuevo Testamento con relación a humo es la palabra del griego 2586, que significa capnos, de afinidad incierta, dice. Y lo único que quiere decir es humo. No tiene otro significado. Entonces, ¿qué era? ¿Por qué Juan lo detalló? ¿Cuál era la intención de Juan y no decir salieron langostas y punto? Sino que él se toma el tiempo para explicar un proceso de Apocalipsis capítulo 9 y todo ese proceso íntimamente relacionado con manifestaciones de entidades que forman parte del reino de las tinieblas, pero que están dentro de una escatología, de una palabra profética que nos indica todo lo que va a acontecer en ese tiempo. De esa manera, entonces, lo que podemos decir de esta palabra y del significado, ¿verdad?, de la misma en Apocalipsis, que la palabra humo, tiene que ver con una atmósfera espiritual que se activa antes de la manifestación de las langostas o seres híbridos. Aquella manifestación de aquellas entidades son entidades del submundo, del inframundo, están en el inframundo, ni siquiera están en el segundo cielo, oiga esto, ni siquiera son entidades que están en el segundo cielo. Las que están en el segundo cielo son las que están solamente esperando que desde la tierra una voz o actitudes activen el derecho para que entren a las manifestaciones de las cosas que suceden en el plano físico. Esto yo lo he explicado desde el punto de vista de una dimensión espiritual del reino de las tinieblas, que lo primero es una atmósfera, después viene espiritual, un clima espiritual, después viene fortalezas espirituales, después viene una cultura espiritual, después viene un sistema espiritual y por último una dimensión espiritual. Y cuando se establece la dimensión espiritual, todo es posible que suceda. Esto opera tanto en el reino de Dios como el reino de la luz. Son los procesos que dan lugar a las dimensiones del reino de Dios o del reino de las tinieblas. Entonces aquí estamos viendo una atmósfera. La primera faceta que se tiene que ir desarrollando para dar lugar. Pero entonces eso sucede desde el segundo cielo. Que una entidad lanza una provocación y espera que aquí en la tierra alguien responda con actitudes, con acciones o con una palabra negativa para darles legalmente el derecho a entrar y preparar en la faceta de atmósfera el ambiente para que así sucesivamente vengan a instalarse, digamos, otras facetas como los climas, las fortalezas y la cultura, etcétera, espiritual. Pero estos están saliendo del inframundo. Del inframundo entonces están saliendo, y ese humo es parte de algo también que necesitamos nosotros conocer para discernir y saber
¿Qué es lo que hay en el ambiente? ¿Cuáles son las potestades que se están manifestando? Hermano, en contra del hombre, en contra de las familias, en contra de la iglesia. ¿Qué entidades atacan a los hombres y a las mujeres en esa atmósfera humo? ¿Qué entidades atacan a la familia? ¿Qué entidades atacan incluso a los gobernantes de los lugares altos en la política? ¿Qué entidades atacan a la gente de influencia? Hermano, que una palabra, una acción o decisión puede repercutir en todos aquellos, hermano, que dependen de lo que sale de esa persona. Este tema es tan importante porque nos permite ver entonces quiénes son, a quiénes ataca. ¿Cómo pueden estar afectando la iglesia? ¿La han venido afectando? ¿La quieren afectar, etcétera? ¿Cómo se mueven? ¿Qué espíritus son los que se mueven? Entonces, este es el tema que estamos tratando de abordar. Termino con esto porque el tiempo se me fue y es demasiado lo que vamos a estar considerando. Lo siguiente de esto es, siempre hablando del humo, note usted que el humo del pozo del abismo, dice Apocalipsis 9, el abismo es un lugar de fuego, aunque no es el mismo lugar que los siguientes lugares intermedios o de los siguientes lugares intermedios. ¿Cuáles son los lugares intermedios? ¿El Seol o el Hades? Es lo mismo, uno es griego y otro es hebreo. Pero no, el abismo no es lo mismo que el Hades, que el Tártaro, que la Gehenna o el Lago de Fuego. Son totalmente diferentes. Entonces, basado en esto, quiero dejarlo hasta aquí, porque lo siguiente sería que el humo es más que un incendio, es una atmósfera espiritual. Y el libro de Apocalipsis, tenemos que recordar que el libro de Apocalipsis es un libro escrito en clave, que Juan usó términos simbólicos para encubrir al Imperio Romano, en primer lugar, el mensaje que era dirigido a las iglesias. A nosotros se nos revelan esos misterios en este tiempo para ser estratégicos y saber vivir en los últimos tiempos. Esa es la razón por qué Juan utilizó una terminología, simbolismos, y los plasmó. En primer lugar, para protegerse de que no fuera infiltrada, entendida por el Imperio Romano, y que no supieran lo que Juan estaba haciéndole llegar a las siete iglesias. Pero para nosotros se nos está revelando misterios para que seamos estratégicos en este tiempo y saber vivir los últimos tiempos. Entonces, a partir de acá, vamos a dar la segunda parte de este tema. A partir del siguiente segmento, en otros días, ya sea el lunes, si Dios lo permite, vamos a comenzar a explicar las menciones del humo solo en el libro de Apocalipsis y seguir aprendiendo de este tema. Mis amados hermanos, hemos llegado al final de este tiempo. Por favor, pase la voz, dígale que estamos juntos estudiando, escudriñando las Escrituras. Que Dios les bendiga. Les invitamos para que el domingo nos acompañen a las 2 de la tarde en nuestro servicio general en Iglesia Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenezer, Oregón. Esto es Escudriñando las Escrituras con sus pastores y servidores, Pastor Apóstol Mario Rivera y Pastora Luz Rivera. Dios les bendiga. Hasta la próxima. En estos tiempos de confusión, de desinformación, de apostasía, y de malas interpretaciones de la palabra de Dios, es necesaria la verdadera revelación del Espíritu Santo, junto con el estudio teológico, hermenéutico y con la etimología de las palabras bíblicas. Esto fue Escudriñando las Escrituras, con los pastores Mario y Luz Rivera y otros ministros invitados que nos estarán guiando a través de la sana doctrina escrita en la palabra de Dios. Quédate pendiente de nuestra próxima emisión. Y te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web.